dejaré de amarte, perla del Pacífico. El océano alimenta los esteros de esta gran ciudad. La gente sale muy temprano a camellar. Estrellas, Puerto Mangle, donde nació mi sangre. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colectivoz, como es nuestra costumbre. Hoy no estamos en vivo, es parte de los pactos que tenemos con la audiencia. No le trampeamos ni siquiera en esos detalles. Estamos grabando este programa desde este escenario maravilloso, una casa que, según nos ha dicho su dueña, y le creemos, tiene unos 87 años de construida en el barrio Las Peñas. Se llega a esta casa por la famosísima calle Numa Pompilio Llona, este poeta, filósofo guayaquileño que se educó, sí, también se educó en Perú, en la famosa Universidad San Marcos. Y el barrio es el barrio Las Peñas, quizá lo más emblemático que tiene la ciudad de Guayaquil. Este barrio está aquí desde, según los datos que yo he leído, más de 400 años está este barrio aquí, debido a la enorme cantidad de peñas que había en las colinas, en los cerros, se le puso el barrio Las Peñas. Y como ha quedado dicho, esta calle es homenaje a este guayaquileño ilustre, poeta, filósofo, hijo de un español que participó, no, ese dato estoy equivocado, hijo de un prócer de la independencia guayaquileña. Así que toda esta carga, rica carga de historia, de costumbres, de cultura, porque, bueno, cultura es todo, pero si usted camina por esta calle va a encontrar galerías de arte, más arribita puede encontrar un montón de sitios para comer. Yo no sé si la cámara está captando la ría. En Guayaquil le decimos la ría porque tiene régimen de marea, porque es una mezcla, está influenciada por el mar, pero es un río, entonces la solución fue la ría, sube y baja la marea en la ría. Malecón está aquí, otro sitio potente, emblemático de la ciudad de Guayaquil. Pero esta ciudad, por muy potente que sea, tiene enormes problemas, como los tienen casi todas las ciudades de nuestro país, de toda América Latina, y yo me atrevería a decir que por naturaleza las ciudades de cualquier parte de este planeta son conflictivas. ¿Por qué? Porque todo ser humano buscamos agregarnos, encontrarnos, y el mejor sitio es la ciudad. La ciudad es la invención cultural más espectacular que ha hecho el ser humano, pero al mismo tiempo, por esta abigarrada número de personas, o esta abigarrada confluencia de personas más bien, las ciudades también son conflictivas, son muy, muy frágiles. Aquí, en las ciudades, tiene que haber todos los servicios, tiene que haber todos los servicios. Y en Guayaquil, lamentablemente, no hay todos los servicios. Por muy bonito que se vea Guayaquil en algunos sectores, en donde predomina el adoquín, digamos, el Guayaquil, el adoquín es uno, y el Guayaquil más profundo, de la Tarqui, por ejemplo, es otro. Y en la Tarqui,
y otros sectores ahí cercanos, vive la tercera parte de la población guayaquileña sin las necesidades básicas satisfechas. Hay carencia de todo, del agua, del alcantarillado, de recolección de basura. Entonces, una ciudad no puede seguir así, no debe de seguir así. Ya sabemos que tampoco es cuestión de magias, ¿no? Ni siquiera podría decirse una administración alcanza. Pero por eso hemos venido hasta acá, con un placer enorme. Esta es la ciudad del origen, para conversar con un candidato a alcalde de la ciudad de Guayaquil, que tiene, a pesar de su pinta, tiene un origen popular. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ha sido dirigente, exitoso dirigente del Barcelona Sporting Club. He tenido que hablar del Barcelona, casi un acto herético de mi parte. Y en las administraciones en donde ha participado Aquiles, Barcelona ha sido campeón del Ecuador, Barcelona ha jugado finales de la Copa Libertadores. Así que no es cualquier cosa administrar este club, que es una pasión enorme, no solo en Guayaquil, en buena parte del Ecuador. Aquiles, gracias por recibirnos. Estoy en tu ciudad, que también es la mía, pero hemos venido a visitarte a ti. Gracias, Javier. Para mí es un honor. Hemos conversado hace un tiempo. Yo esperaba con ansias esta entrevista. Lo he visto siempre por televisión, en plataformas digitales. Y créame que es un honor que usted me entreviste y poder conversar de todo lo que está pasando en Guayaquil, de qué es lo que se puede hacer para mejorar a la Guayaquil que amamos, como usted lo acaba de decir en la introducción. Ahora, Guayaquil, Aquiles, es como también lo decía, en realidad no es una ciudad, son un montón de ciudades, como pasa en casi todas, ¿no? Pero tú eres bastante joven para el trote que hoy estás, al que estás sometido, y tal vez, si te hablo de un Guayaquil de no muchos años atrás, no lo tienes registrado, porque no habías nacido probablemente. Tengo con mucha pena imágenes grabadas en mi cabeza, repartiendo juguetes en Navidad, tirándolos por un tobogán desde el Palacio Municipal. Con muertes. Ese bellísimo edificio construido por arquitectos europeos. Y esas imágenes eran como muy ofensivas, ¿no? Era el Guayaquil a la que se le estropeaba fundamentalmente la dignidad, Aquiles. ¿Te contaron, lo lograste vivir o lo tienes registrado? Lo tengo registrado, Javier. Es parte de la historia de Guayaquil. Lo hemos visto, hemos leído mucha historia de Guayaquil. Y también tenemos algunos recuerdos, porque a pesar de tener 38 años, tengo recuerdos de esas escenas. Por eso en cada intervención que yo tengo, yo rescato lo bueno que se hizo. No somos odiadores ni somos irracionales. En su momento, el ingeniero León Febres Cordero luchaba contra los articulados que estaban dañados y metidos en un terreno municipal. Hoy, paradójicamente, estamos viviendo algo parecido con la Metrovía, que no hay unidades. Eso es lo que tiene que entender el guayaquileño, que es tiempo de cambio, que si bien es cierto, hace 30 años que se cumplieron el 10 de agosto del 2022, esta administración cumplió en esa fecha los 30 años, hubo muchas cosas buenas, ¿no? Hubo una administración interesantísima del ingeniero León Febres Cordero, después la continuidad con el exalcalde Jaime Nebot, pero eso se acabó. Ya no está con nosotros. El otro alcalde que terminó hace 4 años la gestión ya no va a ser candidato y el pueblo le dio el respaldo a la actual alcaldesa, más por ellos que por ella, ¿no? El guayaquileño es inteligente. En su momento votaba por Nebot alcalde y Correa presidente. Y el guayaquileño el 5 de febrero va a votar por la mejor opción, por la opción de verdad, por la opción del cambio, por la opción que sí ha armado un plan de trabajo escuchando a la gente, recorriendo los territorios, recorriendo los distritos, un plan de verdad como exige estar a la altura en Guayaquil un candidato que busca la alcaldía, no una campaña basada en chistes, en videos que no tienen nada que ver con la realidad de Guayaquil, que hoy nos lleva en peso. Yo sí
ubico el Guayaquil profundo. Mi padre fue misionero evangélico, más allá de su permanente gestión del día a día como empresario en el sector hidrocarburífero. Él se formó con mi abuelo, que su pasión para servir a nivel social era la dirigencia deportiva. Él estuvo en Barcelona también. ¿Tu abuelo? Mi abuelo. Mi padre creció con ese ejemplo y mi abuelo lo canalizó con niños, jóvenes en la gestión deportiva. Mi padre lo canalizó con la misión evangélica. Y en esa misión evangélica, mis hermanos y yo lo acompañamos mucho. Recorríamos Guayaquil, el Guayaquil profundo, el Guayaquil de la Chala, el Guayaquil de los Guasmos, el Guayaquil de la Isla Trinitaria, el Guayaquil de la Floresta, el Guayaquil de la Valerio Estacio. Guayaquil sigue siendo igual desde hace 20 y pico, 30 años en esos sectores. Por supuesto, hay un Guayaquil lindo, hay un Guayaquil lindo para la foto, como es esta zona, que igual no está exenta de malos momentos, de robos y demás. Han pasado muchas cosas, lamentablemente, por acá también. Pero ese Guayaquil profundo sigue sin cambiar, ese Guayaquil profundo sigue sin agua potable, sigue sin servicios básicos. ¿Qué son servicios básicos? Alcantarillado, agua potable, luz eléctrica. Tienen que hacer puente para conectarse del poste más cercano para tener luz. Viven sin un parque donde los niños puedan tener espacios para programas de arte, cultura y deporte. Ahora, Guayaquil, perdona la interrupción, Aquiles, Guayaquil también, yo destaqué esta vista, ¿no? La ría. Maravillosa. La ría. Nos regala, nos acerca una brisa riquísima, pero esto también es una amenaza para Guayaquil, una grave amenaza para Guayaquil. El cambio climático está aquí. Hace pocos años decían, no, eso es exageración de estos ecologistas. Yo recuerdo que decían, los ecologistas odian al capitalismo, están poniéndole trampas al capitalismo y nos hablan de la ecología y el consumo sin límite. No, pero para Guayaquil la amenaza del cambio climático es real. Real. Y no se pueden hacer obras pequeñitas para un problema de esa magnitud. ¿Tú cómo lo ves? Totalmente de acuerdo, Javier. Y la gente tiene que entender que es para todas las clases. No es para la clase baja, no es para la clase media ni para la clase media alta. Es para todas las clases. Muchos tienen muchas inversiones a lo largo del malecón, a lo largo de la ría en Guayaquil. Y esas inversiones para los de clase media y clase media alta están en riesgo para lo que puede venir. En el 2017, el mismo municipio, con el anterior alcalde, le pidió a la CAF que haga un análisis de las posibles inundaciones que están a corto y mediano plazo amenazando Guayaquil. Y la CAF le dio las recomendaciones al municipio. Hay un plan que se llama Guayaquil Florido, que es para ocupar espacios públicos y aprovecharlos para áreas verdes. Hay un plan también de la CAF, que es el Observatorio Climático, para prevenir las inundaciones. No han hecho nada de eso. Nosotros tenemos eso como uno de los ejes centrales, porque nos preocupa muchísimo las inundaciones en Guayaquil. Hoy Guayaquil es una ciudad que es impermeable. Fuerte la palabra, pero llueve y el agua no tiene para dónde ir. ¿Cómo imaginémonos esta vista maravillosa, estos espacios espectaculares, históricos de Guayaquil? Están amenazados, pero nadie habla de eso. Nosotros lo tenemos claro, nosotros vamos a aplicar las recomendaciones de la CAF. ¿Por qué vamos a inventar el agua tibia? Yo no sé si sea certero el dato, Aquiles, pero me pasaron la información de una misión holandesa, no sé si solo de Holanda o habría que decir de los Países Bajos, que vino al Ecuador y asesoró a Babahoyo. Exacto. Y sus inundaciones. Y se corrigió. Y se corrigió, pero están como abandonadas esas obras, están dejando de morirlas o que se destruyan. Es decir, que hay soluciones. Los holandeses dicen, Dios hizo al mundo y a Holanda los holandeses, por el sistema de diques, represas que ellos tienen, porque le ganaron mucho espacio al mar, pero eso demuestra que por muy fuerte que sea la naturaleza, que siempre será más fuerte que uno, que nosotros, siempre. Siempre. Nosotros somos un elemento más de la naturaleza, pero la tecnología, el conocimiento humano, algo puede hacer. ¿Piensas? Puede hacer mucho. Ajá. Puede hacer mucho, Javier. Hay que tener voluntad política, hay que saber escuchar y hay que reunirse con los especialistas en cada tema. Tenemos la recomendación de la CAF,
hemos escuchado de lo que hicieron los holandeses en Babahoyo, que se corrigió, lamentablemente no han seguido con el control de esa prevención y hoy está sufriendo problemas nuevamente. Pero lo importante es que se puede hacer, lo importante es tener las ganas, lo importante es utilizar recursos millonarios de una Guayaquil que tiene un presupuesto entre fundaciones y lo que se conoce, más de 1.000 millones de dólares anuales. ¿Dónde van esos recursos? No lo conocemos, no está transparentado. Por el problema de las fundaciones, Aquiles. Por el problema de las fundaciones. Porque haber fraccionado al municipio a través de las fundaciones complicó también a la administración municipal. Complicó mucho a la administración municipal. Ese es el modelo que han llamado exitoso todos estos años. Los guayaquileños no saben dónde van los recursos y no se han priorizado los problemas a solucionar. ¿Cuál es el problema a solucionar? Primero que nada, trabajar de la mano, colateralmente, al mismo tiempo. El tema de las inundaciones, el tema del Guayaquil mejor en lo que es medio ambiente y, por supuesto, el tema de la inseguridad con el plan de política criminal y convivencia ciudadana que se llama devolverle Guayaquil a la gente. ¿Piensas, tomando este punto de la seguridad ciudadana, yo sostengo, Aquiles, que la ilusión de la seguridad total es eso, una ilusión? Si tú no acometes con planes sociales, educación, salud, entretenimiento, pues las ciudades siempre van a ser sitios muy conflictivos. Hay que trabajar lo otro. Pero mientras tanto, se puede fortalecer, por ejemplo, esa atribución del Estado central, la seguridad ciudadana, policía, fuerzas armadas. Por supuesto. Pero hay una policía municipal, por ejemplo. ¿Piensas fortalecerla? Para eso tienes que armonizar con algunos ministerios, con el gobierno central. Esta onda de que nos peleamos con los gobiernos. Exacto. Y las ciudades por un lado y los gobiernos por otro lado y todo se complica. ¿Qué piensas tú hacer? El ego en los políticos es lo que genera todo eso. Nosotros venimos sin egos, no somos los politiqueros de siempre, somos nuevos en política y queremos usar las herramientas de la política para servir a la gente. Yo me he reunido, sin demostrarlo mediáticamente en nuestras redes, con diferentes coroneles de la policía, con diferentes militares, con diferentes marinos. Ellos están abiertos a armar estos planes de política criminal para trabajar en conjunto y elaborar políticas públicas de prevención a la violencia, porque si prevenimos las violencias, reducimos los delitos. La Policía Metropolitana tiene prácticamente 700 efectivos, nosotros queremos aumentarla a 5.000. Tenemos toda la facultad como administración municipal para de hacerlo. ¿De 700 a 5.000? De 700 a 5.000, con un alto porcentaje de mujeres en la Policía Metropolitana. Estuve en México la semana pasada trabajando, nos reunimos con, me pidió que no demos el nombre por cuidar las relaciones internacionales, pero nos reunimos con uno de los directores de la participación ciudadana y prevención a los delitos de la Ciudad de México, DF, y nos contaba, que han aumentado el porcentaje de mujeres en la Policía Metropolitana, que ese es un gran ejemplo para fortalecer y prevenir las violencias en la ciudad, buscar equidad dentro de la institución en géneros, ¿no? Y nosotros queremos aplicarlo en Guayaquil. Hoy esos 700 efectivos que tiene la Policía Metropolitana se dedica a garrotear, a perseguir a los comerciantes mal llamados informales, en vez de prevenir las violencias para reducir los delitos, en vez de estar en una unidad de Metrovía donde las mujeres reciben roces indebidos, donde muchas han recibido acosos sexuales, incluso violaciones y el robo de carteristas. Eso es prevenir las violencias en el eje situacional. Prevenir las violencias en el eje del desarrollo es estar del lado de los colegios, con las rectoras, con los profesores, para que nos digan qué jóvenes, qué niños pretenden aplicar la deserción escolar que te va a llevar por el consumo problemático. Ahí es donde tiene que involucrarse la alcaldía con esos programas. Volviendo al tema de la Policía Metropolitana, fortalecerla, capacitarla, dotarla de equipos, y ese es el camino. Ahora, Aquiles, desde aquí podemos ver los puentes que unen la isla Santay, desde Guayaquil a la Santay, de la Santay a Durán. Exacto. Yo lo he dicho nunca públicamente, pero soy guayaquileño. Y para mí la isla Santay era una cosa que estaba ahí al frente. No había cómo acceder a la Santay. Ahora hubo una época en que a pie, en bicicleta, te ibas a la Santay
y si te daba el cuerpo hasta Durán y regresabas. Y en familia. Y en familia. Y tenías la ecoaldea en la mitad. He escuchado gente que dice que Correa hizo eso sin las autorizaciones debidas. Entonces uno se pregunta, puchica, si yo me voy a someter a los criterios burocráticos y si no estudio bien la ley, la constitución, el COTAD, todo lo que significa qué leyes tengo que armonizar para hacer obras, pues entonces mejor me quedo paralizado y no intento nada. Exacto. La Santay y el otro caso es el Parque Los Amanes, ¿no? Que también dicen es demasiado grande, se alocó Rafael Correa, ¿por qué hizo un parque tan grande? Y sin embargo, administraciones municipales han preferido abandonar esas obras, ¿no? Con mucha perversidad política, ¿no? Porque hay que como borrar de la faz de la tierra todo lo que hizo la Revolución Ciudadana. ¿Tú qué piensas? Con odio. ¿Tú qué piensas hacer? Dos temas puntuales. El Parque Samanes está dentro de Guayaquil. Vamos a pedir la competencia. Queremos administrar el Parque Samanes. Es un parque maravilloso donde uno, tú llegas y uno le está pidiendo perdón a la esposa. El otro le pide a la enamorada casarse. Padres de familia con sus hijos están jugando canicas o andando en bicicleta y otros están jugando fútbol. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es un parque espectacular y fundamental para el desarrollo de las familias en Guayaquil. Hoy totalmente olvidado y abandonado, como usted lo acaba de decir, por falta de voluntad. Y son cosas básicas, regar las plantas, preocuparse de que no se dañe la cancha. No, todo por el odio lo han dejado perder, lo han dejado abandonado y nosotros lo vamos a recuperar. Vamos a pedir esa competencia. En el caso de la Isla Santay es un poco más complicado porque tendríamos que hablar con el alcalde de Durán, pero vamos a estar totalmente abiertos para aquello. Pero Aquiles, en la provincia de Santa Elena, por ejemplo, el servicio de agua lo reciben distintos cantones y armonizan sus necesidades. Exacto. Entre distintas ciudades y tienen una sola empresa que les provee del agua potable. Lo que desvela que va a ser necesario hablar con otras administraciones municipales de otros gobiernos, así que charlar con el de Durán totalmente, que... para mí espectacular, porque yo no voy con agendas políticas, no voy con cálculos políticos, yo quiero administrar a Guayaquil para los ciudadanos, y si podemos participar con la ciudad que está cruzando un puente con nosotros para buscar armonizar y vivir con dignidad en conjunto, espectacular, eso es lo que buscaremos. Yo voy a tomar esas iniciativas. No solo con Durán, voy a tomar la iniciativa de conversar con el gobernador de la provincia del Guayas, porque tenemos que trabajar de la mano con el problema de la inseguridad. Vamos a trabajar mucho en eso, no tenemos problema con los egos, no tenemos agendas ni cálculos políticos, queremos una Guayaquil potencia, una Guayaquil de verdad. Ahora, también hablamos al principio de Tarqui, ¿no? La parroquia Tarqui, ese Guayaquil profundo, ¿no? ¿Y qué es una cachetada? No, ahí está la gente, ¿no? Pueblo, ahí hay dramas, ahí hay sueños, ahí hay aspiraciones. No solo hay violencia, como quieren verlo, ¿no? Para un poco despreciar a la gente que vive en semejante espacio, ¿no? Pero es cierto que es una ciudad que no recibe servicios. Así es. Y que va a demandar un enorme esfuerzo, porque decíamos también, y desde aquí se puede uno, si se esfuerza, sacar el cuello y mirar San Borondón. Exacto. Y un poco el malecón. El malecón 2000. Y entonces esa es otra realidad. Parecería ser que estamos en otro mundo, en otro país. Realmente estamos en otro mundo versus ese mundo de Tarqui y de Jimena que lo recorremos todos los días. Es una pena lo que está pasando. Hay diferentes Guayaquils. Es sí. La realidad. Vamos a Monte Sinaí y vemos que no hay nada. Están todos ahí viendo qué es lo que le pueden prometer, cómo se puede solucionar. Hay abandono total. La verdad que es penoso recorrer ese Guayaquil profundo porque es el Guayaquil de verdad. El Guayaquil de acá, el de la foto, lo vamos a mantener para que no se destruya, pero en nuestro presupuesto, en nuestra planificación, vamos a priorizar todos esos barrios y va de la mano con reorganizar las parroquias. ¿Por qué? Porque tenemos parroquias inmensas. La Tarqui, casi 700.000 habitantes. Sí. La Jimena, lo mismo. Y tenemos una ordenanza de 1956 por los distritos de Guayaquil, que son 15.
Nuestro plan contempla reordenar, reorganizar las parroquias para que existan unidades, unidades municipales, parroquiales en las diferentes parroquias, porque cada parroquia tiene su propio problema, cada parroquia tiene su propia necesidad y es la mejor manera para poder controlar los planes de gobiernos municipales y mucho más aún los planes de arte, cultura y deporte que van a tener un actor fundamental. ¿Cuáles van a ser esos actores fundamentales para controlar estos programas? La comunidad. En nuestro plan se llaman contralores sociales. Ajá. En los barrios van a tener unos comités que se van a llamar contralores sociales que nos van a ayudar a controlar los programas de arte, cultura y deporte y los que puedan participar, que quieran participar, que tengan destrezas. Por ejemplo, una madre de familia que sepa pintar y pueda enseñarle a las niñas y niños de su barrio van a recibir incentivos municipales. Ahí tiene que ir la inversión. No es gasto, es inversión. Hay que priorizar el ser humano por encima del capital. Y eso lo tenemos claro. Ahí se necesita básicamente decisión política, voluntad política, y eso está claro. Digo, totalmente claro. Para mí es voluntad política. Usted ponía el ejemplo del Barcelona Sporting Club donde yo estuve. Nunca hubo flujo, nunca, más aún con la pandemia, no hubo muchos ingresos, pero se pudo salir adelante por voluntad dirigencial y por gestión. Nosotros acá en Guayaquil tenemos un presupuesto millonario y es cuestión de voluntad política y de gestión, de armar un gran equipo de trabajo y de priorizar las urgencias. Y te podría añadir, es cuestión cuando se trata de una ciudad y más como Guayaquil, es cuestión también de amor por lo que se hace. Amor por lo que se hace, amor por lo que se hace. Entender que tú estás para solucionarle los problemas a la gente, no estás para un video, no estás para que te den más likes en una foto. Hace falta menos show y más trabajo. Esa es la realidad. Cuando uno habla mucho, no tiene tiempo para trabajar. Yo en Barcelona no era figuretti. ¿Por qué? Primero porque no me gusta y segundo porque no hay tiempo. Si tú te dedicas a trabajar, no tienes tiempo para andar en videitos, no tienes tiempo para andar en shows. Esa es la realidad y eso es lo que el guayaquileño tiene que entender. Te escuché alguna vez que cuando manejas y conduces y quieres ir hacia adelante, tienes que proyectar tu mirada a través del parabrisas y no los espejos retrovisores. Así es, siempre para adelante. Como lo dije, desde el 5 de febrero del 2023 la gente va a demostrar en las urnas que quiso el cambio, que quiere una Guayaquil nueva y desde el 6 de febrero no voy a hablar nunca más de los anteriores administradores de Guayaquil en el sentido de quejas. No nos vamos a quejar nunca. Nosotros sabemos cómo está Guayaquil, va a quedar grabado. Sabemos cómo está Guayaquil, sabemos sus problemas, los conocemos, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, sabemos que es duro solucionarlos, pero cero quejas. Yo me formé para solucionar y no para quejarme. Y para eso estoy como candidato al alcalde de Guayaquil. Has hablado de los temas culturales, artísticos, culturales, deporte, educación, cultura y deporte. Y tenemos ejemplos en América Latina, incluso. No hay que irse muy lejos. En América Latina. Medellín. Por ejemplo. Medellín, ¿no? Hace 30 años estaba mucho peor que Guayaquil. Lo que pasa es que si en Guayaquil no ponemos el freno, podemos llegar y sobrepasar lo que pasaba en Medellín hace 30 años. Hay que tener decisión. Esto no es invento, como usted lo dice, Javier. Ya se probó en Medellín, se probó en Culiacán, en México, se probó en Manchester, Inglaterra. Plan de política criminal y convivencia ciudadana. Es prevenir a las violencias, reducir los delitos, preocuparse por el ser humano. No solo hay una violencia, que es la de la delincuencia. Las violencias son muchas en el hogar. La madre que recibe maltrato, que si no intervenimos y la prevenimos, puede convertirse en femicidio. Hay que prevenir las violencias porque incluso ayudas al país. Vas a tener cárceles con menos presos, vas a tener gente que va a estar reinsertada en la sociedad con buenos programas de arte, cultura y deporte. ¿Por qué? Porque el victimario también, dentro de lo que se puede, hay que buscar recuperarlo. Sale de la cárcel uno que le golpea a la mujer, ¿y dónde va? A golpearla más fuerte, a buscar matarla. Entonces hay que preocuparse también del victimario. Ahora, Guayaquil es ciudad puerto, Aquiles, y no hay ciudad ni el mundo que, siendo ciudad puerto, reciba enormes influencias de todas partes. Y cuando es enorme la influencia, se viene de todo. Se viene lo bueno,
pero también se viene lo malo. Se viene de todo, se viene lo bueno, se viene lo malo, pero es parte de la prevención. Uh-huh. Más aún conociendo esto, más aún sabiendo qué tipo de ciudad eres, tienes que prevenir todas estas situaciones. Son situaciones que tienes que analizar, que tienes que tener un equipo especial de inteligencia. Una cosa es tener equipos de inteligencia, otra cosa es hacer espionaje. Equipos de inteligencia sin violentar a la ciudadanía. Sin violentar a la ciudadanía, por supuesto. Ajá. Estar del lado de la ciudadanía, sin violentarla. Incluso esos equipos de inteligencia tienen que tener ciudadanos comunes que aporten con datos al equipo de inteligencia, porque cada distrito es distinto. Cada territorio tiene sus propios problemas y sus propias necesidades. Ahora, dijiste también, hablaste del tema de la gente que está en las calles en Guayaquil, también es muy característico. El guayaquileño, la guayaquileña, no se va a dejar pasar por encima, ¿no? Nunca. Y si tengo que hacer algo, pues lo hago. Y si tengo que salir a vender, salgo a vender y pongo un localcito de comida. Para sobrevivir. Para sobrevivir. Pero las grandes ciudades, las mejores ciudades, Manchester, mencionaste hace poco a Manchester, son ciudades que se caracterizaron siempre por tener este mundo que pululaba por todos lados. El pequeño local de comida, y la gente era ciudad, Manchester, como Chicago, exacto, porque la gente salía a la calle a comer, en pequeños localcitos. Entonces, perseguir a quienes te ofrecen eso es un error, desde mi punto de vista, ¿no? Y mueven la economía en Guayaquil, en el centro de Guayaquil. ¿Cómo vas a perseguir un comerciante que se endeuda con el que le da el producto, con el que le da la mercadería, para poder salir a vender? O los otros comerciantes que piden préstamo a los chulqueros, le quitas la mercadería, ¿cómo le pagas al chulquero? Lo van a perseguir incluso hasta para matarlo. Hay que ordenar a los comerciantes mal llamados informales, pero darle los espacios, no esconderlos donde no haya movimiento de comercio, hay que fortalecerlos. Una cosa es vivir en desorden, otra cosa es vivir en armonía, pero si tú reprimes a los comerciantes, ¿cuál va a ser la reacción de ellos? No querer conversar, no querer reunirse, los aíslas, los separas, hay que incluirlos, hay que traerlos a la mesa de trabajo. Nosotros tenemos un representante de los comerciantes mal llamados informales en el Distrito 2, nos hemos reunido muchísimo. Dentro de nuestro plan hay un plan importante que se llama Centros Comerciales Populares para organizar a los comerciantes mal llamados informales y que tengan su espacio dentro del casco urbano. No hay cómo hacerlo, falta voluntad política, eso es todo. Dentro del casco urbano, dentro de Guayaquil, dentro del centro, hay muchos espacios vacíos, también hay casas vacías que están en venta. Bueno, todo eso hay que analizar. Si podemos comprar una manzana, una cuadra, donde podamos reconstruirla para tener un centro comercial popular dentro del centro de Guayaquil mismo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Por supuesto, así mismo, comprar espacios para áreas verdes, comprar espacios para fortalecer el proyecto que nació con el expresidente Rafael Correa de la Universidad de las Artes, que se desperdició. ¿Por qué no fortalecer eso en muchos edificios que están vacíos alrededor del centro de Guayaquil? Si tú charlas, por ejemplo, con Florencio Comte, hijo de un famoso librero de Guayaquil, la librería Comte, él tiene inventariados la enorme cantidad de edificios que muchos arquitectos europeos que venían escapando del nazismo, por ejemplo, en Europa, construyeron aquí en Guayaquil edificios bellísimos, que hoy son cascarones. Entonces uno se pregunta, en lugar de construir un plan de vivienda nuevo, enorme, ¿por qué no adecuas tanto edificio que está ahí botado? Históricos. Y le propones a la gente, véngase a vivir acá. Por supuesto. Nosotros, la verdad, en honor a la verdad, lo habíamos analizado para fortalecer a los estudiantes que viven muy lejos de las universidades, mujeres que se van 10:30 de la noche en metrovía con el corazón en la mano para que no las violen, no las roben. Eso es lo que queremos, concentrarlas en edificios, como usted está diciendo, dentro del centro de Guayaquil, que estén con todas las comodidades para que puedan estudiar. Pero la idea que usted me está dando es buenísima. Y además son, el añadido, son edificios bellísimos. Maravillosos. Históricos. Y construcciones de verdad. Pues. Sí. Te escuché también en alguna otra entrevista, he pasado por ahí algunas veces, Daular. Para nosotros no tiene sentido hoy un nuevo aeropuerto,
para Guayaquil, más aún después de pandemia, cuando el tráfico internacional ha bajado considerablemente. Es un tema que tenemos, como han tenido 30 años en el poder y han hecho lo que han querido refiriéndome a documentación y demás. Hay un fideicomiso que hoy tiene prácticamente 700 millones de dólares para construir un nuevo aeropuerto. Se construiría cuando se completen de 700 a 1.200 millones de dólares. ¿Qué hace Guayaquil con esa plata sin trabajar, con esa plata que debería estar inyectada en la economía de los guayaquileños, o en infraestructura, o en programas de arte, cultura y deporte? Estamos analizando con abogados en nuestra mesa técnica ese fideicomiso, pero lamentablemente tienen todos esos documentos bien escondidos y no hemos podido darle un análisis legal a profundidad, pero nos encantaría que pueda tener una salida legal para que esos recursos que están fuera del país de paso puedan inyectarse en la economía de los guayaquileños, con microcréditos para los comerciantes mal llamados informales, con créditos para estudiantes guayaquileños, con los problemas que hay que solucionar. El alcantarillado, lo recomendó la CAF también. El alcantarillado de Guayaquil, organizarlo 100% y que esté a niveles técnicos a la altura, cuesta 114 millones de dólares, pero prefirieron una aerovía que desde aquí vemos los vagones están vacías, ¿no? Esas son las prioridades que ha tenido el municipio de Guayaquil estos últimos años. Hay recursos, vamos a analizar a profundidad ese fideicomiso cuando podamos tenerlo en las manos. La gente debe de pensar en lo que significaría para la recuperación de la actividad económica una inyección de entre 700 a 1.200 millones de dólares. Lo que movería eso, generaría empleo. Es hasta dentro de la propia lógica del capitalismo. Produce consumo. Si produce, consumo echa a andar otra vez la rueda. Si el dinero circula, se acaba la crisis. Con 700 millones de dólares guardados en un fideicomiso, haciendo nada, mientras el guayaquileño sigue pasando hambre, el guayaquileño sigue sin infraestructura y sin solucionar agua potable, alcantarillado, en el Guayaquil de verdad, en el Guayaquil profundo, en el Guayaquil del que hablamos. Ahora, Quito te manda un mensaje también, ¿no? Eres ecuatoriano y puedes recibirlo de cualquier parte del Ecuador. Maravilloso, Quito. Pero digo, este mensaje de Quito es más bien un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Quito tiene enterrado alrededor de 2.500 millones de dólares a 30 metros de profundidad el metro de Quito. Y que todavía no funciona. Y entonces, chuta, dices, tanta plata en un país, casi todos, pero en el nuestro más, que no tiene recursos y tienes metida esa plata a 30 metros. Lo que quiere decir es que no hay que caer en obras por ser novelero, ¿no? Así es. Ah, quiero tener la aerovía, qué lindo, quiero tener la rueda, la perla, quiero tener todas esas cosas. Una vez que las tienes, ¿y ahora qué vas a hacer con todo eso si no funciona? No funciona. ¿Dónde se hubiesen podido invertir esos 2.000 y pico de millones en Quito? En todo caso, les deseamos lo mejor a Quito y que por lo menos pueda funcionar. Nosotros vamos a ser prácticos, nosotros vamos a administrar bien los recursos. Ahora que tocamos el tema del transporte público de Quito, toquemos el de Guayaquil. Hoy Guayaquil tiene una metrovía que inició bien, pero no están inauguradas las 7 troncales que ya debieron estar inauguradas hace mucho tiempo. Van a inaugurar recién la cuarta en enero, a un mes antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque se utiliza todo el aparataje municipal para hacer campaña. Más aún, no hay unidades, y las unidades que hay son las de bronce. Las unidades de Metrovía se llaman BRT, en inglés, Bus Rapid Transit. Las de Guayaquil son las de bronce. Nosotros consideramos que, como el recurso es del guayaquileño, tienen que ser de oro. ¿Qué significa de oro? Que tengan aire acondicionado, que tengan comunicación con el que maneja en la Metrovía, no solo para los ciudadanos extranjeros, sino para los mismos guayaquileños, que no sabes por dónde vas hasta llegar al otro alimentador de Metrovía. Que tengas dónde sentarte, te sientas y llegas aplanado a tu otro destino. Así nos han tratado. Guayaquil merece vivir con dignidad, eso con respecto a la Metrovía, y vamos a incentivar, y vamos a hacerlo, el transporte fluvial de Guayaquil, porque necesitamos conectar a Guayaquil con la zona rural, con Tenguel, con Cerecita, con Pozorja. Eso también va a incentivar el turismo interno y esperamos que extranjero también, pero muy importante, va a incentivar la economía dentro de Guayaquil. El turismo interno va a mover recursos y el transporte fluvial
para que sea un complemento importante para la metrovía y para hoy la aerovía, que es más para turismo interno, es fundamental. Vamos a invitar a la empresa privada, que estoy seguro que de forma gustosa va a querer formar parte de los proyectos que tenemos para el transporte fluvial en Guayaquil. Imagínese salir de la playita del Guasmo para estar en el centro de Guayaquil en 10 minutos, con aire fresco, tranquilo, con un pasaje cómodo, que va a servir una tarjeta multimodal para conectar los diferentes servicios para transporte público en Guayaquil. La misma tarjeta del transporte fluvial te va a servir para la metrovía, te va a servir para la aerovía. Eso es lo que queremos para Guayaquil y es cuestión de voluntad. No se ha hecho porque supuestamente el dragado, siempre hay un, como dicen los guayacos, un paro para no hacer las cosas. Nosotros lo vamos a hacer. La ruralidad también es, lo has mencionado, otro tema importante que siempre está relacionado con Guayaquil. Guayaquil es la cuna del auge cacaotero, ¿no? Exacto. Que nos marcó como país entero, porque una cosa es la hacienda serrana y otra cosa es la plantación costeña. Y eso nace acá, en Guayaquil. Y justo aquí. Y justo por aquí. Claro, claro. Acá vinieron a vivir los cacaoteros, ¿no? Y acá se volteaba cacao también. Se volteaba cacao. Por esta zona era maravilloso. Había un aroma riquísimo por esta zona en Guayaquil. Entonces, eso se abandonó, Aquiles. Y has mencionado la ruralidad. ¿Cómo piensas hacerlo? Conectar, incentivar al turismo interno. Es fundamental, es fundamental. Por eso el transporte fluvial sirve para todo eso. Tenemos gente que está estudiando en qué parte del malecón poder tener muelles que sirvan para conectar el transporte fluvial con el centro de Guayaquil. Y también la posibilidad de extender el malecón. ¿Por qué llegamos hasta ahí, hasta el Club de la Unión? Podemos crecer increíblemente hasta el fondo, con planificación, no a la loca, pero de que se puede, se puede. Eso va a conectar a Guayaquil con la zona rural. Pozores abandonado, tenemos playa cerquita, Cerecita abandonado, cuando hay muchísimo comercio en Cerecita, lo digo porque por trabajo ando mucho por ahí, lo mismo en Pozores, Tenguel totalmente abandonado, cuando tenemos acá cerca, es parte de Guayaquil, pero como no se ve, no se lo potencia. ¿Cerecita? ¿Unes a Guayaquil o Cerecita con Guayaquil? Sí, por supuesto. Ah, suena, los gringos dicen así, suena muy bonito, suena muy bien. Suena lindo, no hay que vender humo, no me gusta vender humo, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para conectarla. Es que es parte de Guayaquil, no puede ser que no esté incluida en la planificación de una gran ciudad, tiene que estar todo conectado. Te miro y resalta ese amarillo verdoso que tienes ahí en tu muñeca, eso desvela que todo este pasado con Barcelona. Y me parece que has hecho un ejercicio de lealtad. ¿Por qué no has usado el tema Barcelona? ¿Por qué? Porque amo mucho a mi equipo. Mi abuelo estuvo en Barcelona mucho tiempo. Yo estuve casi 8 años. Y yo era de los primeros que se quejaba con los que usaban realmente los colores de Barcelona o usaban a jugadores con los que tenían amistad. Yo tengo amistad con todos, pero ninguno, a mí no se me ocurra pedirle a ninguno un mensaje para subirlo aquí, subirlo allá. Hay que respetar a las instituciones en general. Yo respeto con todo mi corazón a Barcelona y no voy a usar ningún color porque tampoco hay que abusar de la gente, hay que abusar del pueblo. Por ejemplo, Barcelona toca teclas sentimentales fuertes en el guayaquileño. Yo no quiero usar eso. Yo quiero que la gente sepa que venimos con propuestas. Así como hay otros candidatos que utilizan a sus hijos, a sus esposas, para pretender tocar esas teclas sentimentales. Nosotros no. Nosotros nos enfocamos en propuestas, nosotros nos enfocamos con verdades, qué es lo que realmente Guayaquil necesita. Hay que votar bien, hay que abrir los ojos, porque si queremos un cambio de verdad, hay que leer lo que te propone un candidato, saber discernir quién te miente y quién no, y qué es lo que quieren. Esa es la realidad. Ahora, tú te has metido en la camisa de 11 varas, solito, digo yo, sí. Porque has hablado de la política en el sentido, bueno, esto mismo es político, pero tú dices, yo no quiero ofender a nadie, una vez que gane la elección me olvidaré de los anteriores uh-huh. alcaldes y me enfocaré en lo mío, ¿no? Pero tú debes de saber, Aquiles, que mucho de lo que se va a hacer o se dejará de hacer en la política ecuatoriana va a depender de Guayaquil.
va a depender de lo que pase en Guayaquil, y lo quieras o no, te conviertes en un actor nacional, no solo cantonal, no solo de Guayaquil, porque, insisto, ¿no?, va a depender de lo que pase en Guayaquil. Lo tenemos claro, para nosotros es un reto maravilloso, una responsabilidad enorme, pero yo confío mucho en Dios y yo sé que estoy aquí por algo, yo sé que vamos a cambiar a Guayaquil y que Guayaquil va a ser un ejemplo para el Ecuador. Como lo he dicho en algunas entrevistas, queremos hacer una nueva política. Si bien es cierto, muchos líderes, sin nombrarlos, tienen mucho fuego cruzado, tienen pugnas por espacios de poder, porque así es la política. Yo me ofrezco para hacer ese puente. Yo quiero ser ese puente entre diferentes líderes. ¿Por qué? Porque Ecuador tiene que salir adelante. No nos hace para nada bien el fuego cruzado, no nos hace para nada bien herirnos entre ciudadanos. Otra cosa es criticar con altura, criticar con respeto, ser oposición incluso con respeto, pero si el que ofende, ¿qué espera del ofendido? Rechazo igual y fuego cruzado. Yo me ofrezco para hacer ese puente y estoy seguro que con lo que vamos a hacer en Guayaquil vamos a ser el gran ejemplo para el Ecuador y no por mí, porque esto es un proyecto para Guayaquil que me encantaría que se replique en el país. Yo me voy a quedar 4 años. Guayaquil es mío como es suyo también y es de todos, pero la administración es de la gente. El que llegue tiene que seguir con una gran planificación. Si la planificación es buena, si el camino para desarrollarse como ciudad es maravilloso, ¿por qué por odio no seguirlo o destruirlo? Lo que queremos es dejar una nueva Guayaquil, una nueva replanificación para que el que venga después de 4 años pueda continuar. Y así tiene que ser en el país. Guayaquil es cuna de movimientos artísticos y culturales muy poderosos, ¿no? Por mencionarte, la generación de 30, 40 del siglo pasado, los 5 como un puño, escritores, poetas guayaquileños que marcaron al Ecuador entero. Hay que recuperar eso también aquí. Y eso se ha perdido, queremos recuperarlo, por eso estamos abiertos a todos los actores culturales, a todos los deportistas, para que nos ayuden a elaborar nuestros programas de arte, cultura y deportes para los guayaquileños. Nosotros vamos a invertir muchísimo en eso. Otra cosa que se ha perdido es el civismo. Queremos recuperarlo. Ya ni Juan Pueblo sale, porque Juan Pueblo hasta en la foto le pueden robar. Ya nadie sale a ningún lado. Esa es la realidad. Se ha perdido todo en Guayaquil en esta última administración. Hay que refundar a Guayaquil, hay que replanificarlo. Y nosotros estamos con las puertas abiertas, de brazos extendidos, para que la gente se involucre. Me han escrito de distintos sectores, mucha gente del espacio cultural quiere sumarse, se están sumando, músicos, poetas, actores que quieren armar programas para niños que no quieren jugar fútbol. Hay niños que quieren ser actores y se los limita a jugar fútbol. Yo vengo de la dirigencia deportiva, fútbol específicamente, y estoy completamente convencido que tiene que haber otras disciplinas, incentivar otras disciplinas. ¿Por qué solo fútbol? Ajá. Entonces, un niño que no le gusta el fútbol, ¿qué es lo que va a hacer? Deserción escolar, irse por la calle porque no le gusta el fútbol. Entonces hay que escucharlos. ¿Qué es lo que te gusta? Ahí es donde tenemos que intervenir, y esos son los programas que queremos implementar en Guayaquil. Y si le gusta la danza a ese niño, peor todavía, ¿no? Con el machismo, imagínate, con toda esa tontería que también pulula. Son paradigmas que hay que romper. Ajá. Paradigmas mentales, y por eso la visión nuestra es totalmente diferente, y eso es lo que necesita Guayaquil. Hoy estamos estancados, más allá de que sea una campaña política, no es en contra de una persona, es en contra de una administración que perdió la visión, que perdió el camino. Incluso los quiero salvar con algo, porque el tiempo pasa, porque el mundo ha cambiado, incluso capaz, sin querer perder la visión, la perdieron. Pero necesitamos un nuevo Guayaquil. Aquí cerca hay un museo del pasillo, ¿no? No sé si está vigente, si está abierto, si está en buenas condiciones, en fin. En el puerto Santa Ana. A veces lo abren, a veces lo cierran. Bueno, el pasillo, ¿no? Julio Jaramillo, guayaquileño. Nicasio Zafadi, gran compositor. ¿Cuál es tu música? Me gusta todo. Estuve en México con mi esposa hace unos meses y con un amigo que anda por aquí. Fuimos a dar una vuelta a Xochimilco
y en una esquina escuchamos a unos mariachis mexicanos sin querer cantando nuestro juramento de Julio Jaramillo. Entonces le dijimos que se trepen. Bueno, cantaron como 80 canciones al final, pero todo por escuchar la primera de Julio Jaramillo. Nosotros, en mi caso, me encanta la música, me encanta todo tipo de música realmente, pero por supuesto la guayaquileña, maravillosa, histórica. Julio Jaramillo reconocido a nivel mundial y motivo de orgullo para los guayaquileños. Todo eso hay que recuperar, todo eso se ha perdido. ¿Qué están enseñando? Es verdad, no es nuestra competencia el tema educativo, pero se puede intervenir también. Llamar como alcalde de la ciudad a la ministra de Educación, ¿qué están enseñando pero puedes en Guayaquil? Tener, puedes tener escuelas municipales emblemáticas, sí, por ejemplo. Queremos, ¿no?, hacerlo, queremos, ajá, hacerlo, pero hablo a nivel de doctrina. ¿Por qué no enseñan el civismo en Guayaquil? La historia de Guayaquil. Todo eso se ha perdido. Con el pasar del tiempo, hasta eso se ha perdido. Pierdes el sentido de pertenencia como guayaquileño de tu ciudad. Y así están creciendo ahora, los niños, los jóvenes. Lamentablemente, todo eso hay que recuperar. ¿Y tu comida preferida? Comida preferida, todo también. Como usted estaba comiendo ahorita, lo vi ahí de lado. Pero su amigo de al frente, que anda por aquí también, estaba comiéndose, creo que un carne apanada con puré y arroz. Pero dice Ubi Drogos que todos los cholos comemos con cuchara arroz con huevo frito viendo televisión. Riquísimo. Viendo televisión, no viendo jugar al Barcelona. Viendo jugar a Barcelona con una biela. Aquiles, que haya suerte. Que haya gracias, suerte. Querido Javier. Le agradezco mucho por tomarse el tiempo de venir, usted, su esposa, y de entrevistarme y conversar, porque más que una entrevista ha sido conversar sobre Guayaquil, sobre lo que nos preocupa como guayaquileños, y bueno, a seguir adelante. Sí, a partir de Guayaquil, como decíamos, a partir de Guayaquil podemos, o se debería de producir un punto de inflexión y empecemos a recuperar tanta cosa que se nos ha venido al suelo, ¿no? Tanta cosa que se nos ha derruido y que creemos que le hace daño en particular a un movimiento o a una persona. No, nos está haciendo daño a todos nosotros, a todas nosotras. Es la época de usar bien el voto. Es el único instrumento que esta democracia nos entrega de verdad para ejercer esa democracia desde el voto, aunque incluso desde esa perspectiva resulte restringido o restringida. Pero usemos ese voto para recuperar tanto que tenemos que recuperar en nuestro país, en las ciudades, en una ciudad como Guayaquil. Nos vamos. A usted siempre le agradecemos la compañía. Pásela bien.